Bienvenidos un día más a la Semana Santa en la Sierra de Cádiz con Canal Sierra de Cádiz en directo este miércoles santo, que hemos empezado un poquito más tarde porque la incertidumbre de las lluvias pues hacen que a veces tengamos que trasladar y ser más flexibles con los horarios. En el día de hoy ya podemos decir oficialmente que una de las que íbamos a dar en directo, en concreto la de la hermandad en Bornos de la Flagelación, pues ya ha emitido un comunicado oficial en el que se ha reunido la Junta de Gobierno de la Hermandad y que que no va a salir a las 9 de la noche por las previsiones de la lluvia. Por lo tanto, el Santo Cristo de la Flagelación y Nuestra Señora Mayor del Dolor en Bornos a las 9 de la noche no va a salir. Era una de las que teníamos pendiente en directo y la verdad que llevamos una Semana Santa pues plagada de bajas por cuestiones de la lluvia, pero nosotros estamos aquí, lo estamos intentando llevar la Semana Santa a todos vosotros que nos veis desde casa y también a través de nuestra página web o de Facebook Live, también en nuestras redes sociales, y vamos a intentar ver hoy qué es lo que podemos sacar en claro. La verdad que hoy tenemos varios pasos de Semana Santa. Tenemos ahora previsto ya conexiones en directo en Villamartín, que a las 7 de la tarde estaba previsto que iba a salir la Hermandad del Prendimiento, pero se está retrasando. Como ya saben, tiene alrededor de una hora de espera y está ahí la cosa todavía en incertidumbre. Veremos si finalmente sale o no. Y también a partir de las 8 de la tarde también tendremos la conexión en directo con la Hermandad del Perdón en la localidad de Arcos de la Frontera, que veremos también si sale o no sale. La del Perdón lo sabremos un poco más tarde, digamos que la de Villamartín, que en breve momento pues saldrá, si vamos a poder presenciarlas o no. Después también otra de las que tenemos pendiente es en Ubrique con el Cautivo a partir de las 10 de la noche. También igual tenemos ahí previsto. Así que más o menos vamos a ir viendo qué tenemos en imágenes en directo, y ya nuestro realizador Jesús ya nos tiene preparado esas puertas de la Basílica Menor de Santa María de la Asunción en Arcos de la Frontera con la Hermandad del Perdón, que como decimos tenía su salida a partir de las 8 de la tarde, pero todavía estamos en incertidumbre si va a salir o no. Esta es ahora mismo en directo la que tenemos, y oficialmente pues la que ya hemos comentado, que ahora leeré más detenidamente el comunicado por parte de la Resurrección de Bornos, y que es la única que nos sale. Y ahora Canal Sierra de Cádiz, esperando en la puerta de la Basílica de Santa María de la Asunción, con los sones de fondo del Amarrao de Ávila, banda que viene desde desde la Castilla León, allí de Ávila, para ver si esta tarde de Miércoles Santo pueda salir el Perdón. Estamos una tarde poco apacible y estamos esperando seguramente la Junta de Gobierno de la antigua clerical, devota y venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista. Estarán reunidas en cabildos oficiales para tomar una siempre difícil decisión. La tarde apunta agua. Esperemos que se abra el tiempo un poco, aunque es poco halagüeño que este Miércoles Santo podamos contemplar al Santísimo Cristo de Perdón por las calles de Arco. Una hermandad que existió ya por allá, por el siglo XVI hasta 1796, y que fue refundada en 1929 por el Gremio del Transporte y Conductores de Arco. La antigua imagen del Santísimo Cristo del Perdón se encuentra en Huelva. La hermandad continúa con los trabajos de rehabilitación de la Casa de Hermandad en calle Corredera número 5 y ya está en fase de estudio arqueológico. Se hace un silencio aquí en la Basílica, en los aledaños. La banda se dispone bajo la grada del templo esperando la decisión que tome la Junta de Gobierno. Una decisión, vuelvo a repetir, un poco complicada por la situación meteorológica en la que nos encontramos. Desde aquí, y viendo para el cielo, cielo gris, encapotado, el viento soplando
con una intensidad bastante alta, una tarde desapacible, de verdad. La Junta de Gobierno en estas funciones ha sido reelegida este año a José Raúl Zarzuela como hermano mayor de esta corporación. Ya cumpliría su segunda legislatura y en el corpus del 22-23 el Grupo Joven de la Hermandad también sacó a San Miguel en las andas, una hermandad que participa de lleno en la parroquia. Está la gente expectante, el público espera que la puerta de la Basílica de Santa María de la Asunción abra sus puertas para que esta hermandad pueda realizar la estación de penitencia. Una estación de penitencia que tiene un recorrido angosto, precioso, y sobre todo recogida cuando llega al arco de a las puertas del Callón de las Mojas, en el cual la pericia de los costaleros hacen que sea una noche espléndida, una noche inolvidable cada año de Miércoles Santo. El Santísimo Cristo del Perdón, su autoría es anónima, en 1711, atribuido anónimamente, como he dicho, lleva una potencia en plata, la cruz y fría de 1969, realizada en Sevilla. María Santísima de la Piedad, anónima también del siglo XVI, atribuida a Diego Roldán Serrayonga en 1752. Una hermandad que viste hábito morado, una túnica blanca, capirote morado, botonadura y cíngulo morado. Lleva unos guantes blancos para reservar así el anonimato del nazareno y un calzado negro y el escudo de la hermandad justo en el antifaz del capirote. La que este año cumple 20 años de que comenzó el proyecto del paso, allá por el 2003, un paso completamente terminado, dorado, en perfecto estado, y que será uno seguramente de los inconvenientes que tenga a la hora de procesionar. Hay que tener en cuenta que el dorado del paso es reciente, y la imagen es muy antigua, y los cofrades, como bien sabemos, pues somos muy conservadores en el aspecto de nuestras imágenes y nuestro patrimonio. Una hermandad que cuida los detalles. Este año, sin ir más lejos, se le hace un reconocimiento a los hermanos que cumplen la boda de oro, y se lo van a hacer antes de la salida procesional. Y nada, estamos aquí a la espera. La puerta de la Basílica aún se encuentra cerrada, la gente expectante. Y nada, aquí viviendo otro Miércoles Santo en Canal Sierra de Cádiz, intentando haceros llegar cada uno de los detalles y última hora en el que nos encontramos. Para información vuestra, este año pues la hermandad hará nuevos estrenos, como la vara del pertiguero rematada con la imagen de San Miguel, realizada en el taller del Ildefonso Oñate de Jerez de la Frontera, y donada en su totalidad por los hermanos de esta corporación. Y una nueva túnica que vestirá a San Juan Evangelista, confeccionada y donada por varios hermanos de la propia hermandad. Una hermandad que no para de trabajar, está metida inmersa en la reconstrucción de esa casa hermandad que han apropiado aquí en la calle Corredera número 5, un proyecto ambicioso, un proyecto que sin duda engrandecerá aún más, si cabe, el patrimonio de una hermandad que, como bien he dicho antes, que con su juventud, su junta de gobierno y el apoyo de todos los hermanos, bueno, pues están trabajando año tras año sin parar. Todo por engrandecer a la hermandad, todo para la Semana Mayor de Arco, que nos encontramos ya en el meridiano, aquí el Miércoles Santo, esperando la luna de Perecebe, que este año es un año difícil para todas las hermandades. Tenemos que tener en cuenta que solo procesionado Cristo Rey, el Domingo de Ramos, prendimiento se resguardó del agua, no pudo hacer estación de penitencia, al igual a las tres caídas, decisiones súper acertadas, porque el tiempo, repito, no promete nada. En cualquier momento, porque hay un trancazo de agua, el cielo así lo apunta, y esperemos que la decisión que tomen sea la decisión más acertada. Es complicada, una decisión que seguramente estén debatiendo en este momento la Junta de Gobierno, su hermano mayor y el director espiritual, y sea cual sea la decisión, bueno, pues seguramente sea para mirar por el bien y para el bien de la hermandad. La banda de cornetas de tambores que espera aquí a los pies de la grada de salida de la hermandad, una banda de cornetas de tambores que viene
del amarrado de Ávila, unos sones clásicos y unos sones que deleitan cada miércoles santo a todo el pueblo de Arco, aquí en la entrada de la Sierra de Cádiz. Y decir, tiene que el encanto de esta Semana Santa, bueno, de declarar interés turístico nacional, pues es uno de los requisitos y de las maravillas que se pueden contemplar aquí en la Sierra de Cádiz, no solo en la Sierra de Cádiz, sino en toda Andalucía nuestra. San Juan Evangelista, como he dicho antes, también de autor anónimo del siglo XVI. La hermandad, el vestido de la hermandad, pues ya lleva tiempo siendo por César Díaz, y lleva una túnica de terciopelo verde, pantolín bordado en rojo y una pluma de plata de Villarreal. Esa será la indumentaria que hoy vestirá la San Juan Evangelista al patrón de todos los cofrades de aquí, de nuestra tierra y de la diócesis. La hermandad estudia la ejecución de unos nuevos faldones para el paso para el próximo año 2025, ya para rematar el paso de misterio que tan bellamente luce por esta Sierra de Cádiz los miércoles santos. Un paso que ejecutó Guzmán Bejerano, un top en el mundo de la arquitectura de los pasos y de las dimensiones de los pasos, y sobre todo del tallado en la madera noble como la que esta hermandad tiene en su paso. Si todo sigue su cauce, la salida sea a las 20 horas, teniendo la entrada en el parquillo a las 12 y media y la recogida a las 1:30. Aún no sabemos nada, está la puerta cerrada. Por aquí tengo al delegado de día del Consejo de Hermandad y Cofradía, esperando que la hermandad, pues bueno, le haga oficial la decisión de Junta de Gobierno de hacer estación de penitencia o no hacer estación de penitencia. La gente se ha acercado aquí a la Basílica, está todo completo, como cada año, como si el sol estuviera fuera, además de cómo está la tarde. Es una tarde, vuelvo a repetir, poco predecible, pero bueno, la fe es lo último que se pierde, ¿no? Y la fe grande, y la esperanza, y esperemos que la Junta de Gobierno, bueno, no arriesgue a que el paso pues salga por las calles de Arco. Cosa difícil, se me antoja, porque, vuelvo a repetir, la noche no augura buen tiempo, todo lo contrario. Estudiarán los horarios, estudiarán los partes meteorológicos que seguramente la Junta de Gobierno hayan adquirido de fuentes fiables. Y nada, y aquí esperando con el compañero a ver si las puertas del templo se abren o si notifican la salida. El exorno floral del paso, según me apuntan, es un variado floral en tonos morados, muy bien colocados en el paso. Hemos tenido la oportunidad de verlo esta mañana y es una belleza, como una delicadeza en la que llevan todas las flores puestas. El paso en sí no necesita muchas flores, pero bueno, siempre se le pone para mayor honor y gloria de nuestra amantísima imagen, Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo del Perdón. Realizará su estación de penitencia, como marcan los estatutos del Consejo Local de Hermandades. Una vez realizada la recogida, una vez realizada la entrada en el templo del paso, anteriormente ha pasado por el palquillo de toma de hora, debido a que es una hermandad que sale de la propia basílica donde realizan todas las hermandades de Arco la estación de penitencia. El reloj está marcando las 8 de la tarde y aún no se sabe nada, no se sabe si se pondrá la hora, y aún me señala el delegado de día que no hay notificación oficial. La gente expectante no se mueve, y aquí en el canal Sierra de Cádiz se lo estamos anunciando para que ustedes desde vuestras casas pues estén informados de la última hora de lo que ocurre en la Semana Santa de Arco 2024. Una Semana Santa que, como bien dicho, este año pues bueno, está un poco deslucida, igual que todas las de Andalucía, por la climatología que nos ha tocado vivir. Bendita agua la que cae, pero también se podía haber esperado a la semana siguiente, como decimos los cofrades.
la antigua clerical y devota y venerable hermandad de cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima de la Piedad de San Juan Evangelista. Estamos esperando a que abra las puertas del templo. El bullicio en la calle se nota en los nervios. Esperemos que no se alargue mucho la decisión de la Junta. Sabemos que es una decisión un poco complicada, pero bueno, ellos tienen experiencia, ellos son los que están día a día en el briego de la hermandad, ellos son los que saben en qué condiciones están las calles, ellos son los que saben qué partes meteorológicas son los más fiables, y en base a todo ello y al amor tan grande que profesan por sus imágenes y a la responsabilidad, tomarán la decisión más acertada, no me cabe duda. Tomen la decisión que tomen. Bueno, pues el delegado Díaz pues me transmite que es una decisión que se apoyará desde el Consejo de Hermandad de Cofradía, desde la delegación diocesana de la diócesis de aquí de Jerez. Siempre se permite que las hermandades pues tengan una hora de espera por si el tiempo, la meteorología puede cambiar. De no ser así, normalmente las hermandades con lo que realizan es el rezo del Vía Crucis en el interior del templo, con los nazarenos que visten el hábito y las preces de rigor, y con ello concluirían Miércoles Santo. Estamos a la espera, vuelvo a repetir, y disculpen mi reiteración, de que las puertas de Santa María se abran o que comuniquen oficialmente si la hermandad sale o no sale. Banda dispuesta, como he dicho antes, la gente manda a callar. Ya son las 8 de la tarde, las 20 horas, hora prevista en el que la hermandad pusiera la cruz de guía en el mármol del suelo de esta basílica de Santa María, la basílica enclavada en lo más alto del pueblo, una basílica espléndida, una basílica que se encuentra adornada con el palquillo a los pies de la torre. En esta plaza del Cabildo, un encanto para todos los visitantes que nos visitan desde todos puntos de España. Seguramente, pues bueno, estemos ante uno de los lugares más hermosos para contemplar una Semana Santa, para vivirla, para sentirla y para querer más a Dios y a María. Una Semana Santa que sin duda nos acerca más a Jesús, nos acerca más a María, y donde los cofrades hacen protestación pública y profesión pública de su fe y de su amor a Cristo. Desde Convenio de Trento, las hermandades se disponen para hacer estación de penitencia el día de la semana en el que se acudía, dentro de la Semana Mayor de Arco de la Frontera. Es una de las misiones importantes, o la más importante junto con sus cultos, la que la hermandad debe realizar. Hay que hacer protestación pública del amor que queremos a Cristo. A la espera, el viento sopla con fuerza en esta, aquí en Santa María, en el barrio de Santa María. La gente expectante, las personas con los móviles preparados apuntando a la puerta, pero la puerta no se abre. Estamos aquí y estoy contemplando, la gente pregunta si abren, no abren. En fin, estamos aquí. Y a ver qué puede ocurrir. En el momento que se sepa algo, ser los televidentes los primeros en enteraros. Se manda a callar en el patio. En fin, esperemos el comunicado oficial de la hermandad, a ver si se pronuncian o para la espera de una hora más, o bien para si realizan estación de penitencia. En este momento no todo el mundo se encuentra aquí en Santa María. No hay constancia. El director de la banda, con algunos componentes, están en la puerta de la basílica esperando órdenes, seguramente del diputado de banda o del equipo de gobierno, para que ellos, y con esto, y a la espera de un momentito, pues damos los pasos a la central, esperando tener buena noticia dentro de la nueva conexión.
estamos aquí, estoy hablando con mi compañero. Ahí hemos tenido los comentarios de Miguel Ángel Roldán, presidente de, en este caso, el Consejo de Hermandades de Arcos de la Frontera, que está haciendo la narración desde Arcos de la Frontera a la espera de si saldrá o no la Hermandad del Perdón. Y ya tenemos imágenes desde Villamartín, cuando sí, en este caso, va a salir. Así que vamos a dar paso. Bueno, Javi, pues se ha hecho esperar, pero es que está ya la Hermandad del Prendimiento de Villamartín. Sí, sí. Que hemos estado esperando estas vacaciones una hora de tregua. El tiempo, la verdad, que amenaza agua. No sabemos cuál es la intención de la Hermandad, aunque creemos que la voluntad de ellos es llegar hasta el Hospital Comarcal Virgen de las Montañas. Y ya tenemos en pantalla a la Cruz de Guía, que viene precediendo al paso del prendimiento. Este es un paso de prendimiento que es un paso de misterio, un paso con frontal de canasto tallado y el resto de carpintería en bruto. El cabatá es Francisco Gil Solano y trae el acompañamiento musical de la agrupación musical de Muchachos de la Constelación de Utrera. Paso la Virgen no lleva, porque la Virgen va incorporada en el mío paso. El nombre que tiene esta hermandad es Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, en su prendimiento, María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz. Como decía anteriormente, se han hecho de esperar cuestiones de la propia hermandad para decidir si salía o no salía, y al final han decidido. Según y que reiteramos, creemos que la intención de ellos es llegar hasta al Hospital Comarcal, pues la verdad es que la noche amenaza agua, hace un vendaval bastante grande y un tiempo bastante desapacible. Ahora mismo no llueve, pero el agua está ahí latente en el cielo. Hermandad tenía la prevista la salida a las 7, tenía que pasar por el palquillo a las 9:25 y la recogida a las 1:30. Pero claro, todos estos planes se han trastocado con el agua, que está, la verdad, que está dando un vuelco a todas las hermandades que están dando a su estación de penitencia, por no solo la comarca de la Sierra, sino por toda Andalucía y por toda España. El itinerario que estaba preparado era calle Alicante, calle Burgos, calle Soria, calle Grazalema, calle Zahara, Hospital Virgen de la Montaña, que es hasta donde creemos que va a llegar, y después iban a pasar por el Paseo del Ambulatorio, la Avenida de la Feria, la calle de los Hierros, o subida a la Iglesia, Plaza de Ayuntamiento, calle del Santo, Teniente Parra, Jardines del Mercado, de Guadalquivir, calle Granada, Córdoba, Avenida de Sevilla, Avenida de Málaga, Zamora, Burgos, Toledo, Avenida de la Coronación y Alicante y la Recogida. Esta hermandad tiene su sede aquí en la barriada de la Coronación, y es una hermandad relativamente joven, antes era una agrupación parroquial que ya consiguió coger el rango de hermandad. Su túnica es una túnica blanca, el capirote es verde, con botonería también verde y cíngulo verde. Tenemos la cruz de guía ya ahí en nuestra pantalla, y como decíamos anteriormente, pues van a intentar llegar por lo menos hasta el Hospital Comarcal para que los enfermos y familiares puedan acercarse a saludar a este paso de misterio. Van a un paso, la verdad, que relativamente lento. Ya oímos desde lejos que han realizado la primera levantada, y estamos a la espera de que la cruz de guía se acerque a nosotros.
igual que el paso de, del prendimiento. Una de las hermandades también muy esperadas aquí en Villamartín en el Miércoles Santo, y creemos que de las pocas que van a por lo menos a intentar procesionar durante el día de hoy, porque la noche, verdad que amenaza agua. Tenemos que decir también que nos llega información de que Borno, la hermandad de la Flagelación, la hermandad de la calle Lana, no va a procesionar, lo decimos ya de manera oficial, que la hermandad de la Flagelación, o conocida como la calle Lana, no va a procesionar también por las inclemencias meteorológicas. No sabemos si la hermandad de Vía del Prendimiento de Ubrique va a procesionar o no. Y creemos que que está en Arco de Vía, creo que están reunidos en el Consejo de Gobierno ahora mismo para decidirlo. De todos modos, aquí tenemos ya una en la calle, que es la del prendimiento de Villamartín. Y esperemos a ver qué pasa. Como decíamos, el recorrido se va a ver bastante corto por el tema del agua que se espera. Y aquí estaba en Canal Sierra de Cádiz para dar fe de todo lo que está ocurriendo en la localidad de Villamartín en estos momentos. Bastante público hemos visto ayer en la salida del paso, antes de colocarnos en posición para poder mostrar a nuestros televidentes la mayor parte del trayecto. Y tenemos, como decíamos anteriormente, la cruz de guía ahí al fondo, y esperamos que en breve se empiece a moverse. La cruz de guía va a avanzar, pero estamos un poquito lejos de ella, y la verdad que no podemos, no lo vemos bien con claridad. Lo que sí podemos decir es que el cielo está encapotado, la amenaza de lluvia es bastante grande, y esperemos que por lo menos aguante el hecho de que esta hermandad pueda llegar hasta el hospital. Ya avanza la cruz de guía hacia nosotros, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, se va acercando a nosotros, lo cual indica que en breve pues ya el paso de... Oye, ¿van a coger por otra? Que no es... Por lo visto han cambiado el recorrido. Incluso la policía local va a cambiarle. Ha habido un aparecer un pequeño sí. Habían cambiado la cruz de guía en lo que es el tramo que estaba previsto, y están retrocediendo porque habían cogido por una calle que no era la que estaba prevista, en la cual había coche. Bueno, ya está todo restaurado y viene ya camino hacia adelante de nuestras cámaras. Ahí tenemos ya más cerca la cruz de guía, que había un pequeño lío en el recorrido. También hay que pensar que es momento de mucha tensión, de mucho nervio, la incertidumbre de salir, de no salir, hace que muchas veces te pueda más el corazón que la cabeza, y no aciertes con lo que estás haciendo. Yo creo que
el que lleva la cruz de guía, el vidente que lleva la cruz de guía, pues se ha confundido de calle. Y como la verdad que va mucha chavalería detrás, mucha gente, muchos niños, pues los han seguido rápidamente. Pero la policía local ha tenido que actuar en este caso con rapidez para decirle que esa no era la calle, que la calle era esta. Que sigue avanzando hacia nosotros la cruz de guía. Ahora girará hacia la derecha y pronto pues aparecerá la imagen del prendimiento. Como decíamos anteriormente, muchos niños pequeños que forman parte de esta hermandad. La cruz de guía acompañada de los dos feriales. Una hermandad joven, antes fue agrupación parroquial y ya cuando estaba, no hace tanto, Francisco Varela, que está ahora en Sanlúcar, a las cuales saludamos aquí, de párroco se consiguió hacer ya hermandad, pero todo este proceso comenzó con los tiempos de don José Manuel, que fue uno de los promotores, bueno, el máximo promotor de que esta, de inculcar a estos jóvenes la idea de formar esta hermandad, que al final se hizo realidad. Desde aquí queremos saludar a nuestro compañero y amigo Cándido Peña, que todos los años nos hemos encontrado en estas salidas profesionales, siempre con su cámara al lado, captando las mejores imágenes, y este año por motivo de salud no puede estar. En que le mandamos un saludo grande y esperemos vernos pronto por estas calles de Villartín, que él tanto le gusta y es donde es tan querido. Intentan encender los cirios, pero la verdad es que el viento hace casi imposible de que la llama se mantenga encendida, porque el viento no permite. Ya se oyen los sones de la banda de música, pero también tenemos que decir que están cayendo las primeras gotas de agua. Esperemos que sean, que den un respiro y dejen llegar hasta el hospital comarcal. Cuando menos la hermandad ha tenido la voluntad de intentar llevar, como hemos dicho anteriormente, el paso hasta el hospital para que pueda ser venerado por los enfermos y familiares que allí están en estos días. Sí, es cierto que parece que va a pesar del anuncio de lluvia y de parece que va el cortejo va desde luego de nuestro punto de vista muy lento y de verdad que esta amenaza de lluvia es real porque está el cielo totalmente encapotado.
todas formas imaginamos que tendrán la Junta de Gobierno tendrá un plan B, y si llueve lo mismo puede ser que otro año ocurrido el paso del prendi pueda dejarlo incluso allí en el propio hospital, o dar la vuelta, porque verdaderamente no está tan lejos tampoco lo que es la casa hermandad del hospital. Pero como decíamos, va muy muy lento, bueno, lento no, le va lentísimo, porque apenas se mueve la cruz de guía. Y eso sí, la expectación que había en el pueblo es bastante grande, porque hay muchísima gente, muchísimo público, el que está acudiendo a las puertas de iglesia aquí en la coronación. Podemos contar la anécdota, como hemos dicho anteriormente, de que la cruz de guía se confunde de calle y en vez de coger una calle cogió la otra. Todo pasa en este tiempo de agua, nos está poniendo la cabeza, la verdad, un poco trastornada. Esto quedará ya para los anecdotarios de la hermandad. El viento, la verdad, que es bastante, bastante molesto. Estamos rodeados de naranjos y las copas de los naranjos están, no paran de moverlas, están azotadas por el viento. Y la verdad, como decía anteriormente, es que avanzan muy lento. Para nuestro parecer, demasiado lento por la amenaza de lluvia, que es una amenaza que es real e inminente. La verdad que sería una lástima que ya que han tomado la decisión de poder salir, por ir tan lento le pudiera coger una tormenta, y entonces ya sería mucho peor todavía. Los sones de la banda de música se oyen a lo lejos, pero la verdad que el cortejo no avanza, con lo cual poco podemos indicar. Lo que sí es que lo cierto es que el público cada vez está llenando las calles aledañas. Ahora se mueve otra vez de nuevo la cruz de guía, y allí se ven ya los ciriales que acompañan al paso al fondo, muy al fondo. Esperemos que en breve podamos ver este paso del prendimiento. Y ahí viene ya, ahí aparece ya la silueta del paso del prendi. Túnica blanca, va el Cristo. Uno de los momentos más significativos de la Semana Santa de Villamartín. Recordar que mañana, jueves, día de Nazareno, y viene el día de Santo Entierro. Esperemos que el agua, la lluvia, nos permite poder retransmitir y poder llevar a sus hogares las estaciones de penitencia que hay previstas por toda la comarca de la Sierra de Cádiz, y son zonas de nuestra cobertura. Llega aquí un comunicado que lo vamos a leer ahora mismo. En Arco de la Frontera, 27 de marzo, es de la Hermandad del Perdón. En Arco de la Frontera, 27 de marzo de 2024, siendo las 19:50 horas, celebrado el Cabildo Extraordinario de Oficiales en pleno, se toma el siguiente acuerdo. Dadas las inclemencias del tiempo y consultadas las previsiones meteorológicas, esta Junta de Gobierno, velando por el patrimonio humano y material de nuestra hermandad, decide por unanimidad suspender la salida profesional y, como manda en nuestro estatuto, se procederá a realizar el ejercicio piadoso del Vía Crucis. Una vez finalizado, se procederá a abrir el templo hasta las 11 de la noche.
cierto decir que la Hermandad del Perdón del Arco de la Frontera oficialmente ya no sale. Dicen que tenemos en la calle nada más que la Hermandad del Prendimiento de Villartín, que como decimos va a cortar sí o sí su estación de penitencia y va a llegar hasta el hospital comarcal. Pues ya es oficial, la Hermandad del Perdón de Arco ya no sale. Hemos leído el comunicado oficial, le damos las gracias a nuestro compañero Dani Moreno, que nos la ha enviado de manos del cabildo extraordinario de la Junta de Gobierno. Y ahí está ya mirando el prendimiento. Poco a poco, pero como decíamos, va a un paso demasiado lento para las inclemencias de que auguran que vaticinan el tiempo, ¿eh? Porque están cayendo ya las primeras gotas. No que sea mucho el goteo de agua, pero está cayendo la primera gota cuando son las 8:26 de la tarde. También decir que la Hermandad de la Federación de la calle Granada, como hemos anunciado anteriormente, tampoco va a salir. Con lo cual nos queda solamente por saber si va a salir en la de la Hermandad de Prado del Rey, la Hermandad del Prendimiento de Ubrique. Y ahí se ve meciéndose al viento, nunca mejor dicho, el olivo que acompaña a esta Hermandad del Prendimiento. Una hermandad que cada año va acumulando más enseres y poco a poco se va consagrando. Ya se ven también los sones de la banda de música y ahí viene pasando por esta calle de la barriada de la Coronación de Viña Martín, la Hermandad del Prendimiento. El agua está respetando, por lo menos cuando menos, esta salida, de la cual ya unos metros el prendi. Esperemos que aguante hasta su llegada al hospital comarcal Miren de las Montañas en Viña Martín. Comprender muchas veces la responsabilidad que tiene la Junta de Gobierno para tomar esta decisión a veces tan dura, como por ejemplo la de la Hermandad del Perdón, que hemos leído hace un momento, o la de la calle Granada, la de la Flagelación, porque es todo un año esperando, muchas ganas, mucha ilusión, mucho trabajo, pero bueno. Se le pidió al Señor que lloviera y ha llovido cuando lo ha querido. Otra cosa no podemos hacer, y ni está en nuestra mano. El paso viene precedido por autoridades, el alcalde, la policía local, miembros incluso de las Fuerzas Armadas, representantes también del hospital, e incluso la Guardia Civil va acompañando a este paso, el prendimiento, que ya está prácticamente frente a nuestra cámara. Ahora se empiezan a caer más gotas.
viento que está azotando con fuerza la localidad de Villartín. Como podrán ver, estas imágenes, las túnicas se están moviendo y ahora sí parece que empieza a llover con un poco más de fuerza. Esperemos que aguante un poquito este agua, que no es, ahora mismo no es fuerte todavía, aguante y no se convierta o cambie a aguacero. Otro levantar. Del capataz, y ahí está levantada con el aplauso del numeroso público que acompaña a esta hermandad del prendimiento. Escuchamos al capataz, a Francisco Gil. Esforzado el trabajo que realizan estos costaleros con sus trabajaderas. Impresionante este paso del prendi de Villartín, con sus cinco figuras. Dejamos pasar el paso con los sones de la banda de música.
Pues ahí hemos tenido el pase, en este caso, de la Hermandad del Prendimiento, que se ha salido después de una hora de retraso, digamos. Y antes de irnos a publicidad, recordar que ya lo ha dicho también nuestro compañero Curro, que la Hermandad del Perdón en Arcos de la Frontera ha decidido no salir. Así que vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más contenido aquí, este miércoles santo, en Canal Sierra de Cádiz.